Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Juste y soy ingeniero de despliegue de Google Cloud en el área de Professional Services. Y os voy a hablar sobre modelado de datos con BigQuery y Data Studio. A lo largo de los próximos 45 minutos vamos a hablar sobre BigQuery, contaremos algunos detalles sobre su arquitectura detallada, hablaremos también sobre algunos ejemplos de consultas y cómo unificar fuentes de datos de diversos orígenes. Y dejaremos algunas buenas prácticas eh, para eh, contaros un poco cómo funciona. ¿no? Eh, finalmente eh, hablaremos un poquito de Data Studio. Bien, eh, BigQuery es una herramienta, es el Data Warehouse 100% serverless de Google. Está enfocado al análisis de datos empresariales. Eh, no nos tenemos que preocupar por la infraestructura que está ejecutando las consultas o alberga los datos. Sino que eh, vamos a preocuparnos solamente de hacer disponibles esos datos a la plataforma y de ejecutar esas consultas. En este caso, no vamos a necesitar un administrador de sistemas o un administrador de base de datos para gestionar toda nuestra infraestructura. BigQuery eh, escala hasta petabytes de datos y permite realizar consultas en lenguaje SQL. Eso hace que sea perfectamente compatible con bases de datos tradicionales. Estas consultas eh, que vamos a poder ejecutar eh, nos permiten eh, devolver resultados en, con, en sets de datos de tamaño terabyte en segundos y de tamaño petabyte en minutos. Además de esto, BigQuery encripta y replica tus datos para garantizar la seguridad, la disponibilidad y durabilidad de los mismos. Y además, eh, nos va a permitir gestionar el acceso a los mismos con Cloud IAM que es el sistema de gestión de identidad y acceso a la plataforma de Google. En cuanto a costes, eh, separamos el almacenamiento y la computación y eso nos permite escalar y pagar por uso en función de las necesidades de cada una de las áreas. Tenemos un modelo en tarifa plana y también podemos hacer, eh, digamos, el, el coste por uso. ¿no? El modelo de tarifa plana nos ayudaría a predecir los costes si fuera necesario. Y todo esto a la velocidad de Google. Bien, eh, BigQuery tiene grandes virtudes. Eh, nos permitiría eh, el análisis de, eh, en tiempo real de datasets eh, inmensos. Eh, es un servicio que no necesita de gestión, como hemos comentado. La infraestructura eh, que gestiona el servicio está garantizada por Google y nosotros somos los que la gestionamos. El servicio es en fórmula de pago por uso, como hemos comentado. El almacenamiento es muy barato y tiene garantía de durabilidad y replicación. Es decir, los datos van a estar ahí para siempre. Y luego tiene unos logs de auditoría para que los usuarios que acceden a esos datos, que hacen las consultas y los recursos, eh, puedan estar gestionados y podamos analizar eh, mejor el uso de la plataforma. Finalmente, nos permite mezclar diferentes datasets, ya sean públicos o privados, para sacar resultados de los mismos. Vale, el esquema, eh, cómo trabaja BigQuery, básicamente trabaja basado en proyectos, como el resto de la plataforma. Eh, definiríamos inicialmente un proyecto en, en la plataforma de Google Cloud. Sobre eso, eh, abriríamos nuestra ventana de BigQuery, como vamos a ver luego. Y vamos a definir una serie de datasets que nos van a permitir agrupar los datos según nuestras necesidades y almacenaremos los datos en tablas. ¿vale? Además de esas tablas, vamos a tener eh, consultas, vistas, etcétera. BigQuery eh, basa su gestión de identidad en Cloud IAM. Cloud IAM es el sistema de identidad y control de la, de la plataforma de Google Cloud. Esto nos va a permitir eh, gestionar la seguridad a nivel empresarial. Vamos a poder dar acceso a cada recurso de manera granular, definir grupos, definir políticas de acceso, quién puede editar, quién puede, eh, por ejemplo, realizar consultas. ¿no? Eh, todo ello eh, de una manera muy sencilla y muy controlada, y con un log de auditoría completamente detallado, de manera que vamos a poder saber quién ha estado ejecutando una determinada consulta o quién ha estado creando un set de datos nuevo. En el caso de BigQuery tenemos unos niveles predefinidos de usuarios que serían el propietario de los datos, eh, personas que pueden escribir y personas que pueden leer o ejecutar consultas. ¿no? Todo esto nos permite gestionar el nivel de acceso a los datos eh, a nivel de tabla, a nivel de dataset o a nivel de proyecto. Todo ello en función de nuestras necesidades. Muy bien, y ahora vamos a enseñaros una primera eh, demo sobre BigQuery con una consulta bastante interesante. Esta primera consulta es una tabla que tiene unos 700 gigas de información y que vamos a consultar eh, eh, en un eh, momento, nos va a devolver más de 10.000 millones de registros, vale, vamos a consultar sobre esos 10.000 millones de registros y en menos de 10 segundos vamos a obtener el resultado, todo ello con un coste menor a medio dólar. Eh, en una consulta de este tipo, en una base de datos relacional, eh, probablemente podríamos llegar a colapsarla en función del tamaño de la, del, del hardware que esté ejecutando esta consulta o al menos tardaría bastantes minutos o quizá horas en devolver un resultado. ¿Cambio? Bien, os voy a enseñar cómo accedemos a BigQuery. Básicamente el acceso a BigQuery es un acceso web. Accedemos a través de bigQuery.cloud.google.com. Y veis que voy a acceder con mi usuario para la demo. Vamos a cargar la primera consulta que tenemos aquí preparada en forma de vista. Vamos a editar y vamos a cargar la consulta. Como veis la consulta es muy sencilla. Eh, básicamente vamos a ejecutar una consulta sobre un set de datos de la Wikipedia que lo que os comento tiene 700 gigas de información, 10.000 millones de registros. Vamos a ejecutarla y vamos a ver cuánto tarda. Bien, habéis visto, os he dicho antes que eran 10 segundos, en este caso, eh, como la consulta la habíamos ejecutado durante el descanso, la consulta está cacheada. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos esa consulta que ya se ha ejecutado a lo largo del día de hoy cacheada durante 24 horas. En estas 24 horas, si se vuelve a pedir esta misma consulta, no os vamos a cobrar por ello porque está en memoria, está almacenado, ¿vale? Esto tiene una gran ventaja a la hora de, por ejemplo, difundir datos en una organización, que se consultan de manera repetida. Ahora lo que voy a hacer es eh, quitarle básicamente el, eh, digamos el, el parámetro de utilizar los datos cacheados y vamos a volver a ejecutarlo. Os repito, 700 gigas, 10.000 millones de registros y en menos de 10 segundos debería devolver el resultado. Ha tardado 7 segundos, me ha funcionado bien la demo y tenemos ese resultado. Aquí la idea es que veáis la potencia que tiene BigQuery. No hemos tenido que gestionar ningún servidor. Estamos trabajando con una infraestructura que nos está sirviendo a este eh, motor de consultas y estamos devolviendo resultados en un tiempo muy pequeño. Os eh, reto a que busquéis dentro de vuestras organizaciones set de datos de este tamaño y que probéis con vuestro esquema habitual de consultas para ver cuánto tiempo tarda. Cambio. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es contaros cuál es la arquitectura que hace esto posible, ¿vale? Bueno, eh, Google Cloud, eh, lo que os ofrece es básicamente un data center como vuestra propia computadora, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar la arquitectura de este data center para distribuir la consulta entre un montón de máquinas distintas y que esa consulta, con esa potencia que acabáis de ver, se ejecute de manera paralela y devuelva esos resultados en tan poco tiempo. Esto es posible gracias, entre otras cosas, a un, eh, digamos, un esquema de red de datos que se llama Jupyter. Eh, básicamente es una red de datos que nos permite hacer transferencias de petabits por segundo. Todo eso lo estamos eh, combinando con servidores que tienen latencias de microsegundos y así conseguimos una velocidad eh, sin parangón para este tipo de operaciones. ¿vale? Este tipo de red se utiliza no solo para BigQuery, sino para cualquiera de las, eh, de las aplicaciones que tiene Google funcionando, como puede ser YouTube, Google Search o Google Maps. Y lo que os decía, este conjunto hace que el almacenamiento y el poder de computación estén conectados de manera inmediata y puedan ejecutar esas operaciones a la velocidad que Google necesita. Bien, ¿BigQuery cómo funciona? BigQuery lo que hace es almacenar los datos en forma de columnas. Esto eh, ha sido digamos, una conclusión a la que se ha llegado después de ver que la mayoría de las consultas que se ejecutan sobre Big Data eh, tienen muy pocas columnas de resultados y eso hace que, al tener un número discreto de campos, podamos almacenarlo en columnas, eh, aprovechando ese, digamos, ese almacenamiento de columnas para almacenar cada columna en un determinado fichero, comprimirlo y aprovechar esa eficiencia que tenemos con los datos. Bien, eh, BigQuery entonces es una herramienta de consultas y ejecuta procesos de manera masiva y paralela, ¿vale? Es decir, esto no es solo un puñado de máquinas virtuales, sino que es una colección de subservicios que va a ir ejecutando esas consultas, ¿vale? De hecho, eh, BigQuery es un proyecto que sigue en evolución. Eh, nosotros eh, ofrecemos este servicio de consultas, pero los servicios que están debajo de ello eh, van mejorando eh, con el tiempo. Nosotros vamos eh, cambiando, por ejemplo, el esquema de almacenamiento, el esquema de, de computación, para que los resultados sean cada día más eficientes y más rápidos. También porque los sets de datos van creciendo. Eh, a la hora de cargar eh, datos, como vemos en el lado izquierdo de la, de la pantalla, tenemos eh, básicamente dos opciones. Eh, o cargar datos en forma de procesos batch, eh, que podríamos utilizar, por ejemplo, DataProc o en forma de, de stream de datos continuos que podríamos utilizar por ejemplo el caso de Dataflow en la, en la anterior charla os han contado un poquito más de detalle pero básicamente eh, DataProc sería nuestra implementación de Hadoop y Spark y el caso de Dataflow sería nuestra implementación de, de Apache Beam vale bien la carga de datos permite streams de hasta 100.000 filas por segundo y cargas de hasta 15 teras en batch. ¿vale? Esto debería ser suficiente para la mayoría de las organizaciones. Aún así, se puede paralelizar, se pueden generar distintos proyectos y trabajar incluso con, con, eh, digamos, con ratios de carga mayores. ¿no? Esta información que cargamos se va a almacenar en nuestras herramientas de storage. Básicamente, lo que os comentaba antes, están accesibles a, a los servicios de computación a través de una red de petabit y eso nos va a permitir por un lado acceder muy rápido y por otro lado descomponer las consultas en pequeños trozos que van a ser procesados en paralelo. ¿vale? eso lo que nos va a permitir es devolver resultados de una manera muy rápida y muy eficiente y todo ello con el, eh, digamos, el lenguaje de tipo sql con lo cual digamos que prácticamente cualquier persona que haya trabajado con bases de datos va a poder trabajar con este tipo de herramienta. A ver. Bueno, ¿qué es lo que tenemos debajo de esto? Una tecnología que se llama Dremel. Dremel es un paper que liberó Google hace unos años ya, que básicamente nos permite ejecutar consultas ad hoc escalables para el análisis de datos de solo lectura, ¿vale? Y especialmente eh, contra campos lo que llamamos aplanados o anidados. Es como, como rinde mejor. Esto combina los árboles de ejecución multinivel con datos organizados en columnas. ¿vale? Y es capaz de ejecutar esas consultas de agregación sobre tablas con billones de registros. Cuando hablo de billones, hablo de billones europeos. ¿vale? Todo ello en segundos. Este sistema escala sobre miles de CPUs y petabytes de datos. ¿vale? Y lo utilizamos de manera intensiva en Google. Básicamente. Lo que hacemos es tomar una consulta inicial, definimos el conjunto de datos sobre el que se va a ejecutar la consulta y lo partimos en trozos más pequeños, de manera que cada worker, cada microservicio va a trabajar con partes del dataset inicial. ¿vale? Eh, este sistema, como veis, se, se adapta tanto a sistemas normalizados como a esquemas normalizados como de normalizados de datos. Y este ejecutar las consultas en niveles lo veremos eh, un poco eh, en las siguientes slides. Nos permite acelerar el, el camino al resultado final. Vale, otro concepto importante dentro de BigQuery son los slots. Los slots son la unidad de planificación en BigQuery, vale. Son básicamente, de manera lógica, una unidad de trabajo paralelo que está asociado con una memoria RAM, con una CPU, etcétera, etcétera. Y eh, lo que mide es el procesamiento de datos, vale. Va a medir esa capacidad de procesar los datos. Es un, eh, el slot es un, digamos, un trabajador efímero eh, porque básicamente se puede eliminar en cualquier momento. Cuando da un error lo eliminamos y generamos otro que va a retomar el trabajo donde lo dejó el anterior y luego puede ser eliminado cuando no se utilice más. Esto nos permite básicamente ejecutar o hacer crecer la infraestructura para ejecutar la consulta y luego cuando acabamos de hacer la consulta dejamos de utilizar esa infraestructura. El, eh, digamos, la, el, la gestión de estos eh, slots, básicamente lo que hacemos es definir 2.000 por proyecto y esos slots se reparten entre las consultas simultáneas que tengamos en el mismo proyecto. ¿vale? Eh, se van a planificar a nivel de consulta para cada uno de los niveles eh, de consulta, lo vamos a ver después, y el uso depende de la complejidad de los datos y del volumen de datos que estemos manejando. Vale, eh, vamos a hablar de, de la implementación del algoritmo de MapReduce en BigQuery. Eh, básicamente, lo que hacemos es almacenar, ya os decía, ficheros columnares eh, en un, en un eh, entorno de, de almacenamiento, básicamente discos duros, eh, y cada fichero lo va a tomar un determinado worker para empezar a procesar los datos. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de workers que van a empezar a trabajar en esa primera parte del MapReduce, que sería el mapeo. Vamos a mapear dónde están los datos y cómo están organizados. ¿no? A partir de ahí, ese primer nivel de datos, ha mapeado los, eh, esos datos con la, con la eh, cláusula Where, tenemos luego una herramienta que se llama Shuffle que los va a ordenar. Esta herramienta, lo que hace es eh, facilitar los siguientes procesos. Va a almacenar en memoria los resultados intermedios eh, producidos en los distintos pasos del procesamiento a través de una serie de nodos dedicados de almacenamiento en memoria, ¿vale? Entonces, como veis, eh, los trabajadores van echando esa información a SAFEL y SAFEL la va a devolver luego eh, ordenada de otra manera para que en el último eh, paso de la consulta, digamos, se haga el reduce, es decir, vamos a agrupar y vamos a generar el resultado final, ¿vale? Eh, los resultados se producen y se almacenan en memoria y son utilizados por los workers en el siguiente nivel como, como fuente. ¿vale? Eh, BigQuery además utiliza el, un particionado dinámico de datos para que la ejecución de Shuffle sea óptima. Si tenemos un, un fichero que tiene o una consulta que tiene demasiados valores eh, o un fichero una determinada columna que tiene de, de, de demasiados valores, nos vamos a encontrar con que se produce un error de recursos excedidos dentro de la herramienta de bigquery y nos va a pedir un nivel superior de ejecución. vale. Eh, lo vamos a ver que es digamos una de las, de, las, eh, eh, de las partes de bigquery que va a pedir digamos más recursos. ¿no? básicamente eh, hacemos un cálculo inicial. si se exceden los recursos, te pedimos que subas de nivel de facturación para, para poder ejecutar esa consulta porque necesitan más recursos. Si la consulta es muy grande también, otra cosa que utilizamos es la escritura en disco. En general, eh, almacenamos en memoria, pero si la consulta va a ser demasiado cara, eh, lo que hacemos es eh, escribir en disco, aunque esa consulta sea un poco más lenta. ¿Cómo se gestionaría el almacenamiento en BigQuery? Bueno, pues como veis, eh, tenemos una serie de columnas que al final serían ficheros columnares que se almacenan en disco. Y lo que vamos a hacer es replicarlos en distintas zonas. Veis el caso de la columna primera, que está almacenada en la zona A, zona B y en dos casos en la zona C. ¿vale? Eh, ejecutamos una serie de algoritmos para que el fichero esté eh, lo más disponible posible, que no se pierda a la hora de, de ejecutar las, las distintas operaciones de backup, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, lo que garantizamos es ese almacenamiento dividido entre zonas de la misma región. Eh, que nos eh, garantice la disponibilidad, escalabilidad y durabilidad de los datos. Bien, la carga de datos eh, es relativamente sencilla. BigQuery es una, es una herramienta, lo vais a ver, muy sencilla de manejar. Eh, nos permite básicamente cargar datos eh, en principio en tres formatos eh, generales que son CSV, JSON y ABRO. El formato abro es el que está dando mejores rendimientos, sobre todo a la hora de carga de datos, con lo cual eh, cuando tengáis una, digamos, una fuente de datos especialmente grande es recomendable utilizar ese formato como fuente. Y vamos a poder cargarlo inicialmente de tres maneras, a través de la línea de comandos con, con la BigQuery Tool que podemos ejecutar ya sea en nuestra máquina local o en, o en la nube con el Cloud Shell. La otra opción sería la interfaz web que la habéis visto antes, que nos permitiría cargar esos datos, y finalmente lo podemos hacer a través de BigQuery API, que nos permitiría integrar nuestra aplicación con, con BigQuery directamente. Esto sería en general para, eh, digamos, la carga directa de los datos. Si queremos, podemos utilizar un almacenamiento intermedio que sería Google Cloud Storage, que nos puede interesar en un momento dado para cargar datos, eh, digamos, desde nuestro data center a Cloud Storage y después a BigQuery. En función de las necesidades de ancho de banda, del tiempo que tardemos en cargar, etcétera, etcétera. Además de eso, una vez tenemos eh, cargados los datos, lo que os digo, de cualquiera de las tres maneras, eh, podemos eh, tanto crear, eh, digamos, tablas, crear datasets, podemos añadir datos a tablas existentes o sobrescribir tablas que ya existían, ¿vale? Eh, hay un último caso que sería el de actualización de datos, eh, que eh, en general, para el caso de BigQuery no está nada recomendado y de hecho están limitadas las eh, operaciones de, de update dentro de la base de datos y además son más caras que, que lo que es la carga de datos normal. Esto es por una razón, básicamente eh, digamos la aproximación de BigQuery es ser un data warehouse pensado para consultar datos que se almacenan y que no tienen cambios. ¿vale? Si lo que estáis buscando es una base de datos que sea escalable, horizontal, que tenga alta disponibilidad y con un alto número de ediciones, lo que os recomendamos es que utilicéis Spanner, que es un, eh, una alternativa muy interesante. Bien, eh, ¿cómo cargamos la parte de datos en streaming? Aquí tenemos un esquema de cómo serían los procesos que ejecuta BigQuery internamente a la hora de cargar los datos en streaming. Eh, en este caso, lo que está pasando es básicamente tenemos una carga de datos que viene de la fuente que sea y hay unos workers que se están encargando de hacer esa ingestión de datos, vale en tiempo real. Eh, lo están echando a un streaming buffer que básicamente lo que hace es amortiguar los cambios de, de ritmo en esa carga de datos y va a derivar esa información, digamos, en dos caminos. el primero sería el de arriba que nos permite eh, hacer consultas en tiempo real. vale. según estamos cargando los datos en streaming, ya tenemos los datos disponibles para hacer una consulta. y por otro lado, estamos eh, cargando, digamos, en una especie de proceso batch la información en el almacenamiento columnar. vale. Eh, de hecho, vais a ver que cuando cargáis datos en streaming puede haber un cierto delay entre la, digamos, el que aparezcan los datos en ese almacenamiento columnar y, y ese streaming. Pero, podéis hacer consultas inmediatamente gracias a, a los readers que están permitiendo digamos esa copia de lectura para que el query engine pueda trabajar con ella muy bien volviendo al ejemplo de Wikipedia eh, vamos a ver un poco cómo ejecutaría la consulta digamos en tres pasos vale eh, teníamos un, un paso inicial en el que haríamos el, el group by, definiendo una serie de, de, de sumideros de datos, básicamente. Después de eso, todo eso almacenado en memoria, tendríamos el segundo paso, que sería el shuffle, que haría el, el paso de agrupado y ordenado de esa información. Y finalmente tendríamos el group by, el, el ordenado. Eh, o sea, el, el, digamos, el agrupado primero y finalmente un ordenado, ¿vale? Veis además que define el número de slots que estaríamos utilizando en cada uno de los pasos. Esta sería la, la consulta sobre Wikipedia, no la de 10 billones, sino la de un billón, pero sería más o menos similar, ¿vale? Como veis, este proceso se está ejecutando de manera transparente al usuario y es parte de la magia que tiene BigQuery detrás para que podéis ejecutar vuestras eh, consultas. Muy bien, y ahora vamos a ver algunas consultas y vamos a ver cómo BigQuery las resuelve y trabaja sobre ellas. La primera eh, sería la de los taxis de Nueva York. ¿vale? Vamos a trabajar con un dataset de información que tiene 170 millones de viajes de taxi en la ciudad de Nueva, de Nueva York. ¿vale? Y lo que vamos a hacer es sacar eh, una consulta eh, relativamente sencilla que lo que nos va a devolver es cuál es el mejor mes para eh, conseguir una propina como eh, conductor de taxi en la ciudad de Nueva York. ¿Cambio? Vale, entonces tenemos aquí la consulta preparada. Vamos a editarla. Una de las cosas eh, muy interesantes que tiene eh, BigQuery es, por un lado, el validador de resultados o de consultas que tenemos, en, en, eh, digamos, integrado. De hecho, si yo, por ejemplo, elimino aquí una determinada parte de la expresión, va a volver a validarlo y nos va a devolver aquí un error diciendo que esta, que esta consulta no se ejecutaría. ¿Vale? Vamos a eliminar algo más. Y veis que nos está dando la sugerencia de hay un error en el SQL, no lo podemos ejecutar. ¿Vale? Por otro lado, lo que nos está devolviendo este eh, validador es el volumen de datos que va a, digamos, a devolver la consulta. Esto es interesante a la hora de saber cuál va a ser la facturación que tenemos sobre nuestro servicio de BigQuery. Vamos a ejecutar la consulta. Esto deberían ser unos pocos segundos. Y efectivamente en tres segundos ha procesado esos 170 millones de viajes. Nos ha devuelto 5 eh, gigas de información o las ha procesado. Y nos devuelve, eh, en este caso, 12 filas, indicándonos que la propina media más alta sería la del mes de diciembre. Coincide con la Navidad, tiene sentido. Bien, siguiente la siguiente consulta eh, va sobre eh, los eh, aeropuertos de, de estados unidos. vale? vamos a trabajar sobre dos sets de datos distintos. vamos aquí. en este caso serían eh, los eh, tiempos de retraso de las aerolíneas y una base de datos de, de eh, tiempo meteorológico en estados unidos. vale? Vamos a consultar eh, una, eh, digamos, la información de los eh, porcentajes de retraso en el aeropuerto de La Guardia cuando tenemos días de lluvia. ¿vale? Todo eso eh, agrupado por aerolínea. Entonces, vamos a consultar, como veis, dos fuentes de datos, la que os he dicho de, los, de las aerolíneas, la que os he dicho de los, de la, del tiempo meteorológico. Tenemos el número de estación del aeropuerto de La Guardia en esa, en esa base de datos meteorológica y vamos a decirle que nos eh, saque los días en los que la precipitación está por encima de cero, ¿vale? Y luego eh, veis aquí que filtramos por el aeropuerto. Todo esto hace un join con, con toda esta información y básicamente vamos a sacar el número de los vuelos retrasados, el número total y un porcentaje calculado, ¿vale? Sin más, ejecutamos la consulta. Nos devuelve, en este caso, 6 gigas. Estamos tardando 6 segundos en ejecutar la consulta y vemos aquí pues, cuáles serían eh, las aerolíneas con mayor porcentaje de retraso. Veis que los retrasos, en este caso, esta aerolínea tiene un retraso del 70%. Eh, podríamos ver la, la última aerolínea. En el caso de lluvia, tienen... Porcentajes de retraso entre el 50 y el 70%. ¿vale? Esta información está sumando, eh, digamos, fuentes de datos de dos eh, orígenes distintos, son proyectos distintos, son datasets distintos. En este caso, yo no gestiono ninguno de ellos, son datasets eh, de tipo público. ¿vale? Finalmente, eh, vamos a eh, pelearnos con una. Eh, con una consulta un poquito más complicada, que sería eh, un, una función eh, hash, digamos, eh, sobre fuentes de datos de la Wikipedia, ¿vale? Perdón, de GitHub. Vamos a hacer una consulta sobre la misma fuente de datos, haciendo un join, eh, de manera que, que vamos a hacer sufrir un poquito a, a, a BigQuery. En este caso, estamos trabajando sobre un dataset de 700 gigas y 190 millones de registros, ¿vale? Y básicamente vamos a hacer un join entre eh, los autores y la gente que ha hecho commit contra proyectos de GitHub, ¿vale? Lo mismo, nos informa que la consulta está correcta, nos devuelve 12 gigas de datos y vamos a ejecutarlo. Esto va a tardar un poquito más, debería tardar unos 20 segundos. Vamos a ver si hay suerte. Pues en este caso han sido nueve segundos en vez de veinte en ejecutarse. Básicamente lo que os digo, en este caso hemos hecho sufrir un poquito más a BigQuery. Ahora vamos a ver eh, un gráfico de, de cómo, eh, digamos, se ha resuelto la, la consulta. Aquí tenemos un botón que se llama es un poco la, el query plan, la explicación de cómo se ha ejecutado la consulta. Como podéis ver, tenemos cuatro niveles en los que hemos estado trabajando con 191 millones de registros. Después de eso, hemos tenido un quinto estado en el que ha terminado de resolver el join. En estos dos ha estado, como veis, eh, un, digamos, gastando una capacidad de cómputo bastante importante. Y finalmente nos ha devuelto eh, esos 1,000 registros que le hemos dicho en, en la query que limite a 1,000 la devolución de registros en el, en el resultado final. ¿Vale? ¿Cambio? Bien, esta consulta, este sería el, el query plan, digamos, explicado, un pantallazo del mismo, básicamente lo que acabáis de ver, tiene eh, varias cosas interesantes. Nos está explicando eh, cuánto tiempo, eh, digamos, porcentual, porque lo hace por, por una cierta aproximación, ha estado esperando para ejecutarse la consulta, ha utilizado en operaciones de lectura, ha utilizado en operaciones de computación. Y ha utilizado en operaciones de escritura. ¿vale? Eh, como veis, hay dos colores. En el caso concreto del Compute, en el paso 3 y 4, eh, el color más oscuro sería, eh, digamos, la media, y el color más, eh, más claro sería el máximo. ¿vale? Ahora hablaremos un poco de qué significan esos valores y cómo podemos utilizarlos para optimizar las consultas de BigQuery. Eh, además, en cada uno de los pasos nos va a ir explicando cuáles son los distintos. Eh, digamos las distintas operaciones que ha ido haciendo dentro de ese paso. Como veis, en este caso, en el paso 5, ha hecho una, una primera operación de lectura, una segunda operación de lectura, luego ha terminado de resolver el join, ha aplicado el limit y ha hecho una escritura a memoria para seguir avanzando en la consulta. Bien, eh, ¿para qué nos sirven estos query plans? ¿Para qué podemos aprovecharlos? Básicamente eh, nos va a servir para mejorar la rapidez, la eficiencia y el coste que, que utilizamos en BigQuery. Por ejemplo, si tenemos una diferencia significativa entre la media y el máximo, es probable que tengamos eh, unos datos sesgados. ¿vale? Entonces, ahí la recomendación en general sería eh, analizarlos con alguna de las herramientas que os hemos enseñado y filtrar antes en el orden de la consulta. ¿no? Si por otro lado dedicamos la mayoría del tiempo eh, a la lectura de los datos en los estados intermedios, volvemos a recomendar que haya filtros, ¿vale? Vamos a poder trabajar con menos datos y eso va a hacer que la consulta sea más rápida y sea más eficiente. O en el caso de las tareas de computación, como hemos visto en, el, en la consulta anterior, eh, si vemos que está tardando mucho tiempo en calcular, eh, puede ser porque tenemos las funciones UDF, las funciones de usuario. Eh, no están optimizadas del todo. Recomendamos usar funciones aproximadas en vez de funciones exactas. Eh, tenemos algún paper por ahí publicado que informa que el error puede ser entre el 1 y el 2%, entre unas y otras. Y, como siempre, filtrar lo antes posible en la consulta. Cuanto antes filtremos, menos datos tenemos y menos necesidad de lectura, computación y demás vamos a tener. Otro tema interesante: el tema StackDriver. Eh, os recomendamos utilizar Stackdriver para monitorizar BigQuery, ¿vale? BigQuery tiene unos 13, unas 13 métricas que podemos utilizar, entre ellas está el uso de los slots, cuáles son las queries concurrentes, etcétera, etcétera. Y todo eso nos va a permitir planificar un poco cómo definimos eh, las consultas o cómo definimos los proyectos y el número de slots, etcétera, etcétera, ¿vale? Stackdriver, que yo creo que no hemos hablado demasiado durante las sesiones del día de hoy, es una herramienta que tiene Google integrada con la plataforma y que es integrable con otras nubes y que nos va a permitir monitorizar, analizar los logs, eh, realizar depurado de errores, visualizar trazas de código y gestionar informes de errores. Y todo ello eh, con la posibilidad de generar alertas tanto por SMS como por email para que en un momento dado pues, los responsables de cada proyecto puedan estar pendientes de qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, precio de BigQuery. Básicamente hay tres categorías. Eh, os comentaba, separamos entre almacenamiento, procesamiento y luego tenemos algunas cosas que son gratis, ¿vale? Eh, el caso de almacenamiento, cobramos por los datos almacenados, por los datos cargados en streaming y en el caso de los datos antiguos, lo que hacemos es pasarlos a un almacenamiento de más larga duración y eso os lo descontamos, ¿vale? Segunda cosa, procesamiento. Eh, tenemos tanto tarifa plana como, como pago por uso. ¿no? En el caso del pago por uso, eh, la, digamos, eh, el, el coste está basado en, el, en los datos procesados, por eso es tan importante el número de gigas que devuelve cada consulta. El primer tera de consultas es gratis cada mes para todos los usuarios, no solo en el periodo gratuito con el voucher de 300 dólares, es para siempre. Los, el primer tera de datos es gratis, ¿vale? Y luego cada tera tiene un coste aproximado de 5 dólares, o sea que es un precio bastante barato. Y luego para realizar consultas que necesiten, lo que os comentaba, altos niveles de computación, necesitamos, eh, digamos, eh, pedir las high compute queries. Finalmente, temas gratuitos, aparte del tera de consultas mensual, eh, la carga de datos en batch, la exportación, eh, las consultas sobre metadatos las consultas cacheadas ya habéis visto antes cómo funcionaba las queries que tengan errores no las vamos a cobrar y finalmente tenemos desde hace no demasiado tiempo 10 gigas de almacenamiento incluido en el precio vale en, incluido en el servicio con lo cual podéis empezar a probar con un set de datos bastante majo de cerca de 10 gigas y hasta una, un tera de consultas cada mes os eh, saldría gratuito más cosas tenemos un sitio donde tenemos todos los documentos de, de Google BigQuery. ¿vale? Esto creo que está en cloud.google.com, barra BigQuery, barra docs. Ahí tenéis toda la información que queráis para empezar a usar eh, la, la plataforma de consultas con la referencia detallada del API, con conceptos, tutoriales, cómo hago esto en tal lenguaje, etcétera, etcétera. Además de eso, los eh, datasets públicos, eh, lo mismo. Están también en, en, eh, en eh, la, digamos, la página web de Google Cloud y tenemos un montón de datasets públicos, ya sea de Wikipedia, las aerolíneas, el tiempo, los taxis, todo lo que habéis visto que he enseñado, está en esos datasets públicos. Y también tenemos datos de salud, de ciudades de Nueva York, Chicago, datos públicos de Estados Unidos, lo que queráis, ¿vale? para que podáis empezar a jugar con ello y a, y a practicar. En cuanto a buenas prácticas, eh, bueno, os compartimos algunas que pueden ser de utilidad. La primera sería eh, sobre los slots. Cuando ejecutamos una consulta, básicamente BigQuery trabaja con una serie de slots. Lo que hablábamos, tenemos 2.000 por proyecto, y eh, ese slot es la capacidad de cómputo para ejecutar la consulta de BigQuery. Cuantos más slots, más velocidad de ejecución de una determinada consulta, y cuantas más consultas tengamos, más slots tenemos ocupados. Con lo cual, digamos, vamos a tener una mayor lentitud, ¿vale? La recomendación, eh, como buena práctica, es para cada 50 consultas simultáneas definir 2.000 slots, ¿vale? Entonces, con un proyecto tipo vamos a poder ejecutar hasta 50 consultas simultáneas de una complejidad, digamos, media. En el caso de querer ejecutar más de 50 consultas simultáneas, estaremos encantados de hablar con vosotros, de ver vuestro caso y, por supuesto, eh, lo que hacéis es pedir un incremento de slots en vuestra cuenta y ya está otro tema súper interesante, la partición eh, por tiempo. de manera nativa, eh, bigquery eh, almacena los datos en una determinada tabla, pero podemos definir una partición diaria para los datos. esto es súper interesante cuando tenemos datos que se van a generar todos los días y se van a subir todos los días. vale, ya sea en, en streaming o en batch. entonces, lo que hacemos es definimos particiones específicas para cada día. y luego, cuando hacemos las consultas, vamos a definir, eh, digamos, un timestamp para consultar una determinada tabla o un, eh, un rango de fechas. De esta manera, si tenemos que consultar todos los datos de un año, de una determinada organización de ventas que está generando datos todos los días, podemos hacer la consulta sobre el dataset completo o sobre la tabla completa. Si queremos ejecutar la consulta sobre solo un determinado mes, vamos a trabajar con las particiones de esos 30 días. ¿Vale? Más temas de buenas prácticas, los table decorators. Funcionan parecido pero sin partición de datos. Tenemos una tabla o una serie de datos que van cargándose en streaming y que tienen un timestamp de carga de esos datos. Vamos a poder hacer exactamente lo mismo, consultar los datos eh, los últimos que estén disponibles, los últimos siete días, etcétera, etcétera, o con un determinado rango de fechas. Lo mismo, esto hace que las consultas sean más rápidas, trabajamos con menos datos y que sean también más baratas. Y finalmente la denormalización de los datos. Estamos acostumbrados a trabajar en una base de datos relacional con distintas tablas que están relacionadas entre ellas. La recomendación para subir esa información a BigQuery es básicamente o aplanar los datos o trabajar con formatos eh, anidados o repetidos como puede ser el JSON o el, o el ABRO. Esto va a hacer que BigQuery, especialmente con tablas muy grandes, eh, tenga un mayor rendimiento. Muy bien, y ahora nos faltaría el último paso, la guinda del pastel, que sería Google Data Studio. Google Data Studio es una herramienta que sirve para hacer informes y paneles, eh, o digamos cuadros de mando, y que está enfocada a analistas de negocio, ¿vale? Eh, se gestiona como si fuera un documento de G Suite, o sea, lo habéis visto antes en la presentación anterior. Tú defines un dashboard de Data Studio, lo compartes con tu compañero para que lo pueda editar. Y luego puedes compartirlo en modo de lectura con todo tu departamento, con toda tu división o con toda tu compañía. ¿vale? No requiere conocimientos técnicos. Esto es muy interesante. Está orientado a negocio. ¿vale? Son dashboards que nos van a permitir aprovechar la fortaleza de BigQuery, que son las consultas, pero orientado a negocio para que pueda generar unos reportes bonitos y, y chulos resultones de cara a la dirección. Y se conecta con fuentes de datos de, pues como hemos visto, BigQuery, pero también podemos conectar con AdWords, Analytics, las hojas de cálculo de Google o YouTube Analytics. ¿Cómo se integra esto con BigQuery? Bueno, pues nada, básicamente nos vamos a Data Studio, creamos un nuevo dashboard, al final es un documento más que se almacena en el drive del usuario, creamos una nueva fuente de datos. Esa nueva fuente de datos puede ser de todos estos tipos. Podemos subir un fichero, AdWords, BigQuery, Cloud SQL, lo que se os ocurra, ¿vale? Y finalmente autorizamos el acceso a esos datos. Los paneles de BigQuery, los, los informes, van a estar eh, enlazados, digamos, o a, la, a los permisos que tiene el usuario eh, de, digamos, el usuario que crea el reporte, o los permisos que tiene el usuario final. Ahí podemos decidir. Entonces podríamos perfectamente hacer disponibles datos que el resto de la organización no puede acceder de manera nativa a través de Data Studio, o podemos limitar el acceso a los datos en función de distintos grupos de permisos en la organización. Eso lo, tenemos, lo podemos definir a la hora de crear el informe. ¿Cómo funciona la colaboración? Lo habéis visto igual en la charla anterior, para los que no habéis estado. Básicamente, cuando un usuario edita un gráfico, en tiempo real al otro usuario se le, se le refresca, ¿vale? Esos serían dos usuarios de edición. En el caso de tener ya publicado el dashboard, al refrescar ese, ese panel, nos va a aparecer el nuevo gráfico que hemos definido, ¿vale? Y ahora os enseño un eh, dashboard de Data Studio para que veáis un poco eh, cómo va. Cambio. Lo mismo, entramos a través de Data Studio, google.com, cambio, y vamos a ver un dato de ejemplo, ¿vale? Como veis, son eh, informes eh, bastante vistosos, muy sencillos de manejar, ¿vale? En este caso sería un, un ejemplo estático. Vamos a ver un ejemplo que tenga información con eh, posibilidad de filtros, ¿vale? Y veis que en este caso sería un eh, informe de un canal de YouTube. Vemos que está filtrado por los últimos 28 días, vamos a decirle que nos filtre los últimos 7 días, aplicamos y ejecuta la consulta y actualiza los datos. Muy sencillo de utilizar y sobre todo gratis, ¿vale? O sea, Data Studio es gratuito dentro de vuestra organización para poder eh, distribuir los, los eh, dashboards que queráis utilizar. ¿Cambio? Gracias. Eh, en conclusión, hemos hablado de BigQuery, que es una herramienta de consultas para Big Data, que nos devuelve el resultado de consultar 10.000 millones de registros en menos de 10 segundos. Todo ello por menos de medio dólar. ¿vale? Eh, ahí podemos cargar nuestros datos en batch o en stream y podemos hacer análisis en tiempo real. Después hemos visto Data Studio, que es una herramienta gratuita que nos permite colaborar en nuestra organización para crear esos informes y esos cuadros de mando enlazados a BigQuery, pudiendo compartirlos de una manera muy sencilla dentro de nuestra organización. Muchísimas gracias.